¿Qué tal amigos de Lado Rec? Adriana Vargas los saluda desde La Paz, Bolivia, para llevarles las noticias y los titulares más importantes de la fecha. Comenzamos con el gobierno autoriza a la AISEM compra directa de respiradores para pacientes COVID-19. La estatal Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AISEM también podrá comprar del exterior plantas y concentradores de oxígeno medicinal. El gobierno autoriza a la estatal Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, la contratación directa y sin intermediarios en el extranjero de plantas y concentradores de oxígeno medicinal, tubos o cilindros de oxígeno medicinal y equipamiento médico para unidades de terapia intensiva para la atención de pacientes COVID-19. La autorización corre hasta el 31 de diciembre de 2021. Los proveedores están exentos de presentar el Registro Único de Proveedores del Estado RUPE. Las contrataciones directas realizadas en el marco del presente artículo están exentas de solicitar al proveedor el certificado RUPE para formalizar sus contrataciones, establece el decreto 4537. Los equipos de terapia intensiva a adquirirse, estos deben contener monitor multiparamétrico con presión invasiva, bomba de infusión bulométrica, bomba de jeringa, ventilador pulmonar, electrocardiograma, carro de paro más desfibrilador, aspirador de secreciones rodable, central de monitoreo con UPS, gasómetro portátil con láctato, generador de marcapaso externo transitorio, máquina de hemodiálisis, ecógrafo con transductor, convexo lineal y sectorial, rayos X portátil, glucómetro capilar, purificador de aire con luz UV, además de bomba de alimentación parenteral. En otras noticias también destacamos, ante la falta de vacunas, el gobierno instruye al CEDES utilizar segundas dosis como primeras para los mayores de 18 años. Tras el anuncio que hizo la gobernación cruceña de que solo le quedaban 6.000 dosis, el mediodía de este jueves el Ministerio de Salud le ordenó utilizar como primeras dosis las 105.600.000 vacunas de Sinopharm que estaban reservadas para quienes habían recibido la primera, deben contemplar el proceso. Este jueves el Servicio Departamental de Salud CEDES de la Gobernación de Santa Cruz informó que solo quedaban 6.000 primeras dosis para vacunar a la población. Esto un día después de que el gobierno nacional abriera las puertas para que los mayores de 18 años acudan a los puntos de vacunación. Ante riesgo inminente de que Santa Cruz se quede sin vacunas, como lo manifestó el secretario de Salud, Fernando Pacheco, que urgió al gobierno a conseguir un nuevo lote. El Ministerio de Salud instruyó al CEDES usar las 105.600 vacunas chinas Sinopharm que llegaron el 22 de junio y las suministre como primeras dosis. En esta oportunidad también deseo llevarles noticias e información del exterior. Casos de COVID aumentan en Europa, puede sufrir una nueva ola. En todo el mundo la pandemia ha provocado casi 4 millones de fallecidos y más de 182 millones de contagios desde diciembre de 2019. Los casos de COVID-19 aumentaron un 10% en la última semana en Europa, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertando sobre una nueva ola del virus en un momento en que varios países intentan relanzar el turismo gracias a un pase sanitario. La semana pasada, el número de casos subió un 10% debido al aumento de los contactos, los viajes y el fin de las restricciones sociales. Habrá una nueva ola en la región europea, excepto si seguimos siendo disciplinados, previó Hans Kluge, director de la OMS para la región. Esto incluye una vasta zona de 53 territorios. La OMS atribuye la mayoría de estos casos a la variante Delta, surgida en India, y mucho más contagiosa. Esto representará un 90% más de casos en la Unión Europea de aquí a finales de agosto, estimó la semana pasada el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, SDC, por sus siglas en inglés. Amigos de Lado Rec, hoy también quiero llevarles noticias del espectáculo que seguramente van a ser de interés de muchos de nuestros suscriptores. Pues bien, tenemos en la noticia al padre de Britney Spears. Él seguirá siendo su tutor. Tribunal rechaza la petición de la cantante. Sus finanzas y asuntos personales han sido administrados en gran medida por Jamie Spears desde su crisis nerviosa pública hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea Free Britney, liberen a Britney.
decisión del miércoles del Tribunal de Los Ángeles se produjo tras una demanda del abogado de la cantante de poner fin a la tutela de James Spears. La decisión de suspender a James P. Spears como tutor y otorgar el control exclusivo del patrimonio de la cantante a una entidad financiera, tal como pedía el abogado de Britney Spears. Esta ha sido rechazada, dictaminó la jueza Brenda Penny, según una sentencia a la que tuvo acceso la cadena CNN. Documentos judiciales confidenciales publicados la semana pasada por el New York Times afirman que Spears le dijo a un investigador de la corte que la tutela se había convertido en una herramienta opresiva y controladora contra ella desde 2016. Esto según el informe citado por el diario, la artista le dijo al investigador donde ella quería que justamente terminara la tutela lo antes posible y que estaba harta de que se aprovechen de él. Amigos del lado rec, espero que les haya gustado la noticia que hoy les traigo desde La Paz, Bolivia, y en esta oportunidad también con noticia del exterior. Adriana Vargas los saluda, hasta un próximo encuentro.